Hola Sagitario, te traigo la lectura de tarot mensual para el mes de agosto. Vamos a ver qué energías tenemos disponibles para este mes, a ver qué trae agosto para Sagitario. Recordá mirar tu ascendente, tu sol, tu luna, y bueno, y suscríbete a mi canal si te gusta, si me ayudas un poco con las tiradas. Más que nada porque necesito como un poquito de incentivo. Bueno, esto, vamos a ver. Sagitario. Mucho trabajo, ¿no? Había, en este caso, a ver, hay una carta de oros que no se ve ahora, que salió en la parte de trabajo, que es la parte de trabajo duro, digamos, ¿no? Sobre todo en proyectos, por ahí si tenías un negocio familiar. Si tenías, mira, sale 10 de copas, 5 de espadas y 8 de oros. En este caso, esto es lo que te decía, ¿no? La carta del trabajo duro. Luego de una especie de disputa o pelea familiar puede haber sucedido. Acá hay situaciones de egoísmo también, ¿no? Es como enfocarse más que nada en la meta personal, más allá de todos los demás. Es una meta que es a toda costa, digamos, ¿no? Es un mes Sagitario en el que estuviste por lo menos muy emocional y después se pasa un poquito más a los pensamientos más terrenales. Si no tenés trabajo, está muy bien aspectado para lo que es emprendimientos, para lo que serían, por ejemplo, cosas que tengan que ver con el arte, artesanías. Bueno, hay una persona tallando, así que también puede ser hobbies, algo que tenga que ver con el trabajo más artesanal, sobre todo. Todo lo que tenga que ver con artesanal, digamos, ¿sí? Pero bueno, me parece que se opta por un camino un poco más solitario igual, ¿sí? Si tenías por ahí alguna sociedad media, con alguna persona, con algún familiar, por ejemplo, esta sociedad puede no ser la más favorable, pero sí está muy bien aspectado para todo lo que sea individual, a nivel trabajo sobre todo, ¿sí? Hay una especie de decepción acá, como una verdad que sale a la luz, que hace que las cosas cambien de cierta manera. Sobre todo si sos mujer. Si sos mujer, hay una especie de autovaloración, ¿no? De empezar. Bueno, estaba mirando la carta astral la otra vez de Sagitario. Si sos ascendente Sagitario, sobre todo, el nodo sur, digamos, estuvo transitando sobre tu sol, sobre tu casa 1, durante todo el año. Eso significa que pasaste por periodos de mucha inseguridad personal. Y bueno, ese nodo sur ya se está yendo de lo que sería tu casa 1. Está entrando en la casa 12. ¿Sí? Así que bueno, de a poco empezamos a soltar, pero todo lo que tenga que ver con gente del pasado. Así que hay una nueva autovaloración personal que hace romper con algunos vínculos viejos, con cosas que ya no servían, con relaciones por ahí que no tienen nada que ver con el nuevo yo personal que estamos formando luego de este tránsito del nodo sur que decía, ¿no? Pero bueno, muy interesante también el tema. Esto que decía, ¿no? Pensar mucho en los proyectos, en la parte económica, sobre todo en los premios, pero digamos, muy enfocado en el pensamiento este que decía del valor propio, el valor personal. Hay una transformación de la persona. Entonces, bueno, cuando pasamos por periodos de transformación, si estamos queriéndonos lo suficiente, empezamos a hacer un balance personal sobre la gente con la cual nos vinculamos. Entonces veo como esta energía en agosto, ¿no? De esta energía de seleccionar un poquito mejor la gente con la que uno se junta, por ejemplo. Así que bueno, muy interesante. Con respecto a lo que serían los vínculos, también esto, ¿no? Orgullo. Por ahí puede que en el pasado hubo algunas peleas, pero sobre todo me parece que Sagitario está con esta energía de, digamos, de brillar, ¿no? De esta valoración personal, de decir, bueno, solo lo que me sirva, solo lo que me haga sentir bien, la gente que me hace sentir mal, que encima, digamos, ya hace tiempo que está ahí media titubeando, se va a dejar de lado y se va. Digamos, es un mes para enfocarse mucho más en la valoración personal que te decía, ¿no? Se ve, sobre todo si sos mujer, mira. Hay como un reconocimiento, digamos, ¿no? Pero el reconocimiento llega desde un lado más económico. Es como que
estás en un target social diferente al que estabas antes. Esa es la vibra que me da, ¿no? El 9 de oros es una mujer que tiene todo. O sea, mira, está en un viñedo, digamos, no sé, me da como una mujer que está en Mendoza, digamos, una cosa así, ¿no? Hay montañas de fondo, una mujer con uvas, un águila en la mano, que el águila significa el poder, así que es una mujer que tiene todo, con mucha seguridad personal. Y bueno, por ahí, si sos hombre, tenés una mujer que tiene esta vibra de mucha seguridad personal dentro de tus vínculos. Es un mes muy interesante porque hay tránsito sobre Virgo, que Virgo es un signo que materializa, digamos, también. Así que está muy bien aspectado. Por ahí tenés cumpleaños, por ahí tenés amigas de Virgo, amigas que cumplen años, amigos de Virgo, y bueno, y hay festejos. Es muy importante porque la energía está aspectada para esto, ¿no? Para brillar, para vibrar con energía. Pero no veo mucha energía de pareja. O sea, es como que capaz sí tenés una pareja, pero la relación es muy fría. Mira, tenés el rey de oros con el ermitaño y el ocho de espadas. Si sos mujer y estás en pareja, tal vez lo que sucede es que tu pareja está pasando por situaciones de mucha soledad, presiones mentales, mucha energía de querer estar solo o encerrado, ¿no? Entonces, mujer Saji, ¿qué hace? Mujer Saji, ¿qué hace si tiene una pareja así? Bueno, hace de cuenta como que está sola. Así que lo mismo, si estás solo o sola, es esto, ¿no? Ahora me estoy valorando más, por ahí elijo más las personas con las que me junto y bueno, prefiero estar sola que mal acompañada. Lo veo así un poco, pero a veces ojo porque esto te impide también abrir algunas puertas. Fíjate que se ve esta especie de presión mental, ¿no? Si sos mujer, por ahí tenés esta pesadez de soledad. Entonces, bueno, yo veo igual que todo esto se soluciona de una sola manera, Sagitario. Brindando con amigos. Realmente, o sea, parece gracioso, ¿no? Pero mira, tenés acá esto. Tres de copas, o sea, esto es dentro de lo que es la parte de salud, ¿no? Es como que si uno se siente solo, sola o muy estancado, necesita salir de ahí y vibrar de otra manera. Veo otra vez esta reina de espadas, mucha energía de corte. Ojo igual con los dolores de cabeza, ¿no? Por ahí, con las resacas, cosas que afecten a la cabeza. Me parece que este es un mes para aprender a manejar un poquito más los pensamientos, aprender a quedarse más tranquilo o digamos, a trabajar en esa seguridad personal, pero de todas maneras, muy en cuenta el tema de con quién me junto, con quién me rodeo, gente que me haga sentir cómoda, digamos, ¿no? Y si no, besito, besito, chau, chau. La reina de espadas es una mujer también, ¿no? Es una mujer que está muy cómoda en su trono, tiene sus normas, tiene sus reglas. Y bueno, una de las normas principales es la alegría, la felicidad. Si no hay esto, digamos, va a estar complicado el tema de las relaciones. Pero bueno, pensando en eso, Saji, me parece. Me da esa sensación, ¿no? Como que estar ahí pensando en eso. ¿Qué me hace feliz? ¿Por qué? Porque como energía del mes salió esta carta que es el 5 de copas, que no te la había mostrado. El 5 de copas es una persona que, digamos, está en una situación de ver el vaso medio vacío, digamos, ¿no? Entonces, esto que te decía, ¿no? Sobre todo si sos ascendente Sagitario, este nodo sur ahí transitando que te genera mucha incertidumbre, mucha inseguridad, hasta depresión inclusive, ¿no? Es como que estuviste pasando por una situación de inseguridad personal y esto te ha hecho ver las cosas de manera negativa. Tenés una persona vestida de negro, o sea, de luto prácticamente, cerrando etapas, pero no sé, feas, turbias. De todas maneras, el cielo es amarillo, o sea que hay como una espiral de luz. Lo que pasa es que la persona no lo ve porque está mirando para abajo. Fíjate que hay tres copas caídas y esta persona las está mirando, pero no está viendo que atrás hay dos copas más. Entonces están las oportunidades. La oportunidad está cruzando el puente, digamos, ¿no? Esta sensación de esta soledad, ¿no? Es como, por ahí estuviste mucho tiempo acompañado por personas que no te estaban acompañando de verdad, puede ser también, ¿no? Esta sensación de soledad, pero ¿qué es la que aprisiona, digamos, ¿no? ¿Qué es la que aprisiona? Por ahí inclusive hay un exceso de autovaloración, pero mal enfocada. Es como, es algo que en lo que no se trabajó todavía. Entonces, bueno, yo recomiendo sobre todo, es un tema sentimental realmente, lo que
Yo te voy a decir una cosa, Sagitario. Si sos mujer, vos te vas a liberar, vas a empezar a, digamos, a equilibrar un poco más las emociones. Pero si sos hombre, ahí está el tema. Es mucho peor aspectado si sos hombre que si sos mujer, lamentablemente lo tengo que decir, porque así es como salen. Salen muchas energías masculinas mezcladas con energías femeninas, pero la energía femenina está afectada más poderosamente. O sea, puede ser que si sos hombre, entonces estás padeciendo un poco por una mujer que es mucho más libre, más suelta que vos, que tiene muchas más ganas de salir y andar por ahí que vos en este momento. ¿Por qué? El ermitaño sale en el medio de la tirada, o sea, cualquier sensación que se esté pasando por este momento es media como de soledad, ¿no? Entonces, digamos, es rarísimo, porque en el pasado, a ver, se veía como esto. A ver, te lo voy a bajar para que lo vayamos viendo. Esto, ¿no? Que si sos mujer, una valoración personal, mucha energía de tierra, es como. Acá hay mucha, mucha energía de tierra, mucha gente de Virgo o de Capricornio o de Tauro, por ejemplo, ¿no? O esa energía de solidez. Es como que, bueno, estuviste en una situación media familiar o comprometida con una mujer de tierra, una mujer que vibra solidez, con una mujer seria o estable o sólida, digamos. Hubo como una especie de conversación sobre formalizar la pareja. Pero esto se estancó, no sé, pasó algo, es como que apareció alguien del pasado que impidió que esta solidez se formara nuevamente, no sé, es medio así como se ve, porque es como un retroceso, digamos, ¿no? Es como un retroceso. Acá hubo como una conversación media como de querer formalizar, pero a la vez no ha sucedido, o como que los tiempos pasados fueron mejores, mucho más felices. Y en el presente, esto que te decía, ¿no? Esta como especie de discusión, esta especie de discusión, esta especie de querer ir por la de uno en lugar de, no sé, es como una especie de egoísmo lo que pasó acá. O puede ser peleas por ego o por celos, por ejemplo. Pero bueno, hacen que, no sé, que se enfríe, que se enfríe, que se corte la secuencia. Pero bueno, acá yo veo como que saliendo y mirando nuevos horizontes, Sagitario. Y en el futuro, como te decía, esta energía de empoderamiento femenino, ¿no? Yo te digo, acá no es que hubo pasión, es como que siento eso, ¿no? Como que la situación está demasiado fría y lo que falta es la pasión. Entonces, no sé, es como se está trabajando sobre. Yo creo, Sagitario, sinceramente, lo que hay que hacer es trabajar sobre todo en uno mismo, ¿no? Primero, primero. Ir por ese lado. Hay una transformación personal, ¿no? De una secuencia ahí que hace sentir esta especie de soledad, pero a la vez tengo todo excepto a ti, ¿no? Es como eso, como tengo. Estoy teniendo, digamos, resultados en el trabajo, las amistades, estoy bien. Hay algo que falta ahí que Sagitario no lo está teniendo. Solo le falta una sola cosa para ser feliz. Y yo creo que es liberar la presión mental en el amor. Por ahí hay un ideal formado de cómo tiene que ser la situación y no es así. Entonces, eso impide que digamos, que se llegue. Pero bueno, yo creo, Sagitario, si sos mujer, en este caso, mira este as de oros, ¿cómo termina la cuestión? Terminás aprovechando todo eso a tu favor. Sobre todo si sos mujer, ¿no? Es como esto, el vaso medio vacío. Yo, mira, te recomiendo un ejercicio de un día, agarrar una meditación, o no, si no sos espiritual, no. Pero, por ejemplo, agarrar un papel y anotar más o menos en las cosas que tenés, digamos, lo bueno, positivo. Y lo pegas ahí en un mueble, no sé cuál. Cada día que pases vas y mirás todo eso que tenés. Es como que es un pequeño ejercicio de valoración personal, pero para aprender a ver el vaso medio vacío, que es lo que estaría faltando acá como para terminar de que la cuestión sea, digamos, más feliz, ¿no? Pero bueno, si son mujeres, esto, ¿no? No sé, como hace mucho tiempo ya que no. Se enfrió esto, Saji. Me da esa sensación. O si sos hombre, tenés esta mujer que ya te está diciendo, bueno, pa, se enfrió. No, es como, mirá todo lo que tengo y esto no se está moviendo. Basta, me quiero ir. Veo una mujer aprovechando las oportunidades. Puede ser que una mujer que estuvo muy enamorada ahora se enfrió y sale a aprovechar otras nuevas oportunidades y vos la ves y eso te hace un cambio radical en tu mente. Puede pasar eso.
A ver, no sé, comentá el mensaje y después. ¿Cómo es la cuestión acá, eh? Yo veo una mujer media cansada con ganas de salir. Falta algo acá. Falta valorar un poco más lo que se tiene. Y bueno, y si la pareja no es lo suficientemente apasionada como uno quiere que sea, hay que ir a buscar nuevos horizontes. Sinceramente, uy, uy, uy. Saji, puede ser que estés en una relación tóxica también, ¿no? Esto de que estás con alguien pero no estás. A veces está, a veces no está. Es una persona que le gusta estar sola, la otra persona. Esto se te hace como una cuestión un poquitito media tóxica. Vos querés salir a brillar, querés salir. Hay normativas acá, hay normativas que hacen que la cuestión no se esté dando o son normativas que ponés vos para terminar de una vez con lo tóxico. Ojo con las relaciones tóxicas, yo te veo con ganas de salir, ¿eh? Te veo con ganas de brillar. Me parece que si no estás vibrando en esa, no es el lugar. Bueno, hay una transformación radical en el amor y hay nuevas esperanzas. Yo te digo, si sos vos hombre y vos estás en un modo frío, esto está haciendo que la relación sea malísima. Hay mucha necesidad de ponerle luminosidad, pasión, calor, ablandar un poco esas normativas o necesidad de comprometerse porque realmente así no puedes seguir más. Es pura y exclusivamente amoroso lo que te está pasando, pero hay una transformación, o sea, hay que aprender a ver las normas de otra manera o poner normas nuevas o comprometerse más con lo que uno siente y enfocarse realmente en lo que uno le hace feliz o lo que le gustaría o pensar cómo me gustaría que sea esto, sentirlo, ¿no? Es como que acá está todo frío, tóxico, o sea, hay que empezar a darle la vuelta para que la relación se empieza a calentar de nuevo y si estás solo sola, ir a buscar algo distinto a lo que venías teniendo. Así que bueno, Saji, nuevas esperanzas igual, ¿eh? Ojo con eso, el ejercicio del vaso medio vacío. Bueno, espero que te haya gustado y bueno, perdón por la voz, pero estoy media media. Bueno, nos vemos en la próxima, Saji. Te mando un saludo.